Familia, cuando chilla el muerto, ahora nos estamos dando una pequeña escapadita, pero les quiero dar una sorpresita. Mira, la verdad que para que se les antoje, mira nada más los que les voy a dar. Nada más lo que hay ahorita, lo que hay. Pero estamos aquí con nuestra buena hambre, porque tenemos hambre y porque queremos comer, queremos degustar. Quiero que vean nada más. Directamente para todos los amigos allá de Canadá, allá de Brasil, que nos están viendo. Lo que me llama también la atención son las gorditas que ellos hacen. ¿Ven? Se ven bien. Acá, señores. No sé, todo ven rellenitas con un poquito de carne también. Y todo también es hecho a mano, es lo que estoy viendo. Lo van haciendo a mano. Pero mira, vamos a platicarles un poquito aquí el negocio. Les presento aquí con quién tengo el gusto, mi brother. Ulises Jiménez. Ulises Jiménez. Y aquí, si yo te voy, quiero buscar, aquí donde te encuentro. Estamos ubicados aquí en frente de Odapa, Sinchalco. Ok, ¿cómo se llama el negocio, amigo? Carnitas Nancy. Carnitas Nancy, ¿por qué Nancy? Por un familiar. Un familiar, mira, qué preguntoso. Pero pues hay que saber por qué carnitas, porque si llegamos aquí al mercado hay muchos que venden carnitas, ¿no? Pero si ya tiene Carnitas Nancy, que está ubicado aquí cerca de Odapas. Bueno, está cerca del frontón de la deportiva, a un lado, ¿no? A un lado, el Deportivo Solidaridad. Sí. Aquí estamos, pero mira, él nos prepara todo esto. Todo lo que son las carnitas, los taquitos. Les venimos ofreciendo tacos de carnitas, manitas, gorditas, tortas. Y ahorita ya estás preparando, te veo que ya está atrás lo del el mollito para el, para el día del grito. ¿Sí vas a dar el grito? Sí, cómo no. Eso es todo. Unos buenos taquitos y... Unos buenos taquitos para todo. ¿Qué tal están las ventas ahorita? ¿Han bajado? ¿Han subido? Más o menos. ¿Se ha compuesto? Por eso aquí los esperamos. Familia, por eso familia, yo los estoy invitando. Aquí. Vengan, comas de un buen taquito. Disfrútenlo, yo ya he venido. La verdad, están buenos, están muy buenos. Pero vamos a repetir la historia, vamos a ver cómo nos atienden, cómo se apapacha hoy en el día a día, ¿no? Que hoy venimos con la familia. Pero él es el que atiende, él es el que está picando. Mira, nada más que nos presente el arma. Ay, pues si se quieren ir corriendo, hermanos, a ver, presenta. Se quieren ir corriendo sin pagar, miren, desde ahí en su espalda les van a dar. Entonces, vamos a ver esto y vamos a disfrutar un poquito, amigos. Así es que te veo en un momento, hermano. Provechito. Pequeña negocio. Ustedes que no se les antoja, miren. Venga, nada más, papá. Nada más para que agarren unos taquitos así. Que también venden unas gorditas, ¿verdad? Que van rellenas de... Gorditas rellenas de carnitas, lo que gusten. Maciza, cuero, buche, oreja, trompa, costilla. Excelente servicio les andamos brindando por aquí de este lado. ¿A cómo estás dando el kilo? Invítalos. Solo aquí por mi amigo les vamos a hacer un descuento. Lo estamos dando en... 2.80, los vamos a dejar en 2.70. Ahora pues, nada más aquí. Ustedes ya saben, digan. Lo vi ahí en Cuando Chilla el Muerto. Vénganse corriendo y vengan a degustar aquí, los buenos taquitos. Lo está esperando mi buen amigo. A ver, repíteles su nombre. Ulises Jiménez, para servirles. Ulises Jiménez. ¿Y tienes Instagram, Ulises?
No. Facebook, ¿dónde te van a seguir las chicas? ¿Por dónde te siguen? Ulises Jiménez Rodríguez aparece con Facebook. Así ya saben, si lo quieren, está solterito, soltero, viudo, soltero, casado, divorciado, ahí soltero. Está. Háblenle, háblenle, háblenle. Si quieren su buen taco, empiecen a hablarle. Que se vengan a echar su taco de ojo también. Ah, eso es todo, echarse un taco de ojo, miren nada más. No, 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 Dios padre. Vamos a seguir. Negocito. Vamos a degustar, hermano, ¿sí? Gracias, gracias. Nada más. ¿Qué dice el buen, el investigador más pequeño del mundo? ¿Qué dice? ¿Qué tal están? ¿Estamos ricos los tacos? ¿Estamos ricos? ¿Qué tal? ¿Qué le pusiste a tu taquito? Cuéntale. Bueno, yo le puse salsa roja, verde, nada más de queso. ¿Nada más con eso? ¿Y con pápalo? Sí. Están buenos. ¡Hombre! ¡Qué bárbaro! La familia, les digo que en un momento así vienes a sentarte, te gustas un poquito, si ya traes esa hambre que te marea, si ya tienes esa hambre que te empieza a doler la cabecita, creo que tu cuerpo te está diciendo, aliméntate, cómete un taquito. Y mira, todo esto es tradicional de mi tierra aquí de México, y las carnitas, pues... Las carnitas, ni se diga más. El taco, pues todos conocemos el taco, ¿no? Yo quiero que vean, miren nada más. Aquí, exactamente, esto es de lo que les hablaba, de un buen taquito. Bien preparado, dos salsitas, cebollita morada, limoncito y las carnitas. Para todos los amigos canadienses, esto es un plato que se llama taco. Ajá, es una siete. Que se apel taco. Ya, yo ya estoy babeando, ya tengo esas ganas, tengo esas ganas de morder el taco. Así de fácil, así de sencillo, mira nada más. Me lo voy al honor de todos ustedes, mira. Está picosita la salsa, está como debe de estar una buena salsa. La salsa debe ser, debe tener cuerpo, debe tener picante. Miren nada más. Hay mucha persona que no come picante, entonces aquí diríamos, cuando compras un taco vienen y te dicen, ¿pica su salsa? Evítense esa pregunta, pues, si no pásenle la mermelada, ¿no? Sí, sí pican las salsas, todo pica. Es chile. Nosotros los mexicanos comemos chile. Entonces hay que enchilarnos. Hay que saborear esta rica comida con un buen chilito. La verdad, familia, está muy sabroso. Las salsas están muy sabrosas el día de hoy. Muy, muy sabrosas el día de hoy. Thank you.
me voy para otro lado. Muchísimas gracias. Es más, mi amigo de ese lado, yo lo vi, pensé que estaba bien ponchado, hasta que me di cuenta que su mujer siempre lo manda a cargar el mandado. Casi estamos logrando la misión, miren. Realmente estamos un taquito más. Ay, me estoy pausando, se me está acabando. Ya me dio el mal del jabalí, ese es el que es más salvaje, ese. Precisamente ese que cuando comes te da mucho sueño. Ahora sí me dio el mal del puerco, pero vamos a hacer el último intento. Este último sacrificio para comernos este taquito a su honor de todos ustedes, invitándolos aquí a Carnitas Nancy, que está aquí al lado con el Deportivo Soledad en la parte de atrás, hasta la parte de atrás donde están las pacas, aquí los encuentras a todos ellos. Apóyenlos, familia. Realmente muy buenas carnitas. Y también hacen trabajos para eventos sociales, o sea que les pueden llamar. Llámenlos para que les hagan las carnitas. Realmente están buenas. Pero con todos ustedes me sacrifico. Me voy a sacrificar. Porque créanme que ya no puedo más. Pero dicen por ahí que el último no se puede despreciar. Y este taquito me lo tengo que cenar. Chingón, familia, chingón. En serio que está delicioso los taquitos. Con todo lo que le ponemos, está sabrosísimo. Ahora ahí me han saludado. Me golpean, no es cierto. Familia, hemos quedado satisfechos, la misión fue cumplida aquí en Carnitas Nancy. Sí, estamos un poquito llenos, ahora viene la caminada, vamos a la chachareada, vamos a seguir buscando más material para todos ustedes que nos siguen y que les gusta todo lo que estamos haciendo. Mira, aquí estamos todos, aquí andan buscando aquí en las pacas andamos, encontramos de todo, aguas, venga que pasa. Encontramos de todo, ya hay precios de 10 pesitos, de 5 pesitos, de todo. Eso es lo que es un tianguis aquí mexicano. Así somos los mexicanos, así chingones. Todo se vende, todo es business. Todo es un business. Uh-huh. Así es que mis hermanos, después de haber comido, ya me dio el mal del jabalí. Ando pero llenísimo. Ando hasta la madre de lleno. Pero esto es México. Y casi en el mes de septiembre estamos a todo dar. Así es que yo vivo enamorado de mi país y se los presento para todos ustedes. Esto es lo más chingón. Hay que ser felices, señores, y seguir caminando y avanzando.